Hola a todos, bienvenidos al unboxing de la capturadora Vermedia C875 Live Gamer Portable. Vale, la acabo de recibir. Os voy a enseñar cómo es a la vez que la veo yo. Vale, es un modelo muy compacto, muy ligero y bastante bonito estéticamente, la verdad. Vale, aquí tiene el seleccionador por si se quiere grabar o bien la tarjeta interna de SD o bien al portátil, ¿vale? O al ordenador, que sería seleccionar simplemente. Vale, aquí tiene el puerto USB, que es lo que sirve de alimentación bien a través del ordenador o bien a través de la PlayStation. Vale, aquí tiene las conexiones, que son entrada y salida de audio, entrada y salida de HDMI, que son para ordenador o Xbox, y la de PlayStation 3, ¿vale? Que no va por HDMI esta vez, sino que va por componentes. Vale, aquí está la ranura de tarjeta SD, ¿vale? Que es para poder guardar las partidas. Si vais a casa de algún amigo o lo que sea, os la podéis llevar y guardarla ahí dentro. Y luego pasarla a vuestra casa, a vuestro ordenador, lo que queráis. Y este botón del medio es, aparte de cuestión estética, el botón de iniciar y finalizar la grabación, ¿vale? Ponéis a grabar simplemente dándole y cuando queráis parar le dais otra vez y ya queda para la grabación. Vamos a ver los accesorios que trae. Vale, trae 3 meses de suscripción a XSplit, ¿vale? Y gratuita para el tema de grabaciones directas, etcétera. Vale, aquí están los panfletos de instrucciones, donde viene cómo conectarlo, etcétera, etcétera. Vale, cuestión de hoy en día no es necesario leer los manuales. Vamos a ver. Vale, aquí vemos una fundita que trae protectora. Es acolchadita, ¿vale? Es acolchada y protectora bastante bien. Y trae con cremallera, eso es importante, para el tema de que no se caiga, etcétera, etcétera. Vale, trae unos cables de 3,5 jack para audio. Vale, pues sí, que pasa audio. Trae un cable HDMI. Es cortito, pero bueno, suficiente. Los adaptadores de componentes para la gente que no tenga el cable o tenga directamente ya los cables de componentes comprados, los puede utilizar, que va con esta clavija. Lo voy a abrir. Vamos a ver. Vale, con esta clavija iría directamente a la capturadora, vale, por medio de los componentes, quien ya los tenga. Quien no los tenga, traen otro cable, que sería este, vale, que es el que va a la PlayStation de a la parte de atrás, que el cableado que viene de serie, vale, este iría a la capturadora. Vale, bastante práctico. Y por último, el cable que trae es el cable de USB grande a mini USB, vale, que es el cable que puede tener cualquier persona que haya tenido una cámara de fotos o una cámara de vídeo para controlar el ordenador. Es ese mismo o mismamente como el cable que viene para cargar el mando de la PlayStation, ¿vale? O sea que ese mismo ya valdría. Poco más que decir. La verdad que tengo muchas ganas de probarla, ¿vale? Ya subiré algún vídeo más probándola y comentando en todo caso lo que me parece. Visto lo visto, tiene muy buena calidad de grabación, ya que graba en alta definición a 1080. Y nada, la probaré y en el momento que tenga vídeos lo subiré y ya diréis qué os parece y comentar si queréis, si no, pues nada. Eso es todo.